analizará si llegamos a una solución o si se fracasa de nuevo, qué decisión se tomará con nuestro Consejo Directivo Nacional. A ver, el mismo acuerdo salarial que firmaron para los compañeros del AMBA y Provincia de Buenos Aires, un 37% con una suma no remunerativa de 30.000, que se va incorporando al salario progresivamente hasta el mes de septiembre. A ver, todo el conflicto viene por ahí, obviamente, que el reparto de subsidio de compensación tarifaria es muy discriminativo entre lo que es el AMBA, Provincia de Buenos Aires, con el interior del país. Pero bueno, a ver, esto será un debate que deberán tener las cámaras empresariales con los gobiernos. En este caso, muchísimos conflictos provinciales lo hemos resuelto con el gobierno de la provincia, a veces hasta con el gobernador en persona. Pero a ver, no es el caso, no. Esto es una paritaria nacional que se debate a través del Ministerio del Trabajo de la Nación, del Ministerio de Transporte de la Nación. Por supuesto, los gobernadores podrán intervenir en el hecho de ver la situación de que cuando las cámaras empresarias del interior piden el mismo trato que el AMBA, se les contesta de Nación de que no hay más presupuesto para el interior, que solicitárselo a los gobernadores subir tarifa. Bueno, esa será una resolución, obviamente, que tomarán los gobernadores con el gobierno nacional, pero no es un conflicto, obviamente, que pueda destrabar hoy el gobierno de la provincia. A ver, lo hemos mencionado, no es parte, no debemos aclarar que no ha sido incorporado como parte de la medida de fuerza, porque, a ver, entendemos cada provincia, entendemos acá en San Juan de que, por supuesto, la provincia tiene las vacunas en cuentagota que recibe por parte de Nación, con un calendario de Nación, y que, por supuesto, ocupan aquellos sectores que realmente tienen prioridad. Pero sí, por supuesto, lo ponemos en la balanza de todas las cosas que han ido acumulando los trabajadores de la actividad, porque convengamos que Nación nos declara actividad esencial, pero no declara esencial a quien la realiza. Nunca estuvimos en un plan de vacunación por parte del gobierno nacional. Entonces, por supuesto, lo exigimos, lo solicitamos lo más urgentemente posible. Los compañeros estuvieron desde el 19 de marzo del 2020 en esa primera línea de batalla, estuvieron protegidos nada más que por un nylon, y han sido entendedores y pacientes de toda esta situación, pero bueno, obviamente que todo tiene límite. A ver, cuando hablamos de trabajadores, nosotros incluimos una empresa, no solamente funciona por los conductores, es decir, funciona por administrativos, mecánicos y demás. Lo que es el sector de corta y media distancia, que es el que está afectando la medida, son 1.516 trabajadores. A ver, nosotros le pasamos al Ministerio de Salud la última nota, que nos la contestó en el mes de abril, donde, a ver, solicitamos se nos incluyera urgente en un plan de vacunación, en una primera etapa, dicho por nosotros, de, a ver, aunque sea la parte de conducción, que es la más expuesta. Y ahí dijimos que los choferes de corta, media, larga distancia y servicios mineros de la provincia eran 1.618. Si hacemos el total de trabajadores, de transporte, de todos los sectores de la provincia, estamos hablando de 2.200. Pero le dijimos, bueno, a ver, los conductores en la primera etapa, y se los pasamos con números exactos, con 1.618 conductores. Pero bueno, no hemos tenido, a ver, hemos sido atendidos, se nos ha atendido, se nos ha respondido, pero bueno, lo que no hemos tenido, por supuesto, es todavía ni siquiera una fecha estimativa de que se los pueda vacunar al sector. Sí, nosotros desde que comenzó la pandemia a la fecha, ya hemos superado los 300. En este momento, atravesando el contagio, tenemos 52 trabajadores, obviamente, cuando hablamos, te repito, cuando hablamos de trabajadores, son choferes, administrativos o mecánicos, tenemos 52 trabajadores que están en este momento atravesando la infección. Sí, a ver, ojalá que no, ojalá que seamos convocados en el transcurso del día o mañana. Nosotros, obviamente, estamos dispuestos a sentarnos a dialogar y poder destrabar este conflicto cuando las partes así lo requieran. Si somos convocados por las cámaras empresarias o por el gobierno nacional, por supuesto, inmediatamente asistiremos en pos de buscar una solución. Caso contrario, bueno, esperaremos la audiencia del martes y, bueno, retrasarte. Si fracasa, ahí se decidirá qué otras...